Estamos viendo una embarcación en Esloras. Queremos que nos cuentes qué embarcación es y qué características principales tiene esta embarcación. Bueno, estamos arriba de la Araucan 225. Es una Open. Si yo te tuviese que decir el eje del concepto de la lancha es que incorpora un baño compartimentado. Tiene un casco con step y eso hace que tenga una navegación muy eficiente, digamos un consumo muy bajo y muy estable. El sistema constructivo que empleamos para hacerla nos da un centro de gravedad muy bajo de la lancha, es muy estable, estamos muy contentos con eso. Y por cierto, el diseñador Yuri Drotz, un capo, porque la verdad que alcanzamos las expectativas perfectamente. Y bueno, ese es un concepto general del Araucan 225. Es una embarcación desarrollada íntegramente por el astillero y bueno, en este caso por el diseñador. Sí, totalmente. Lo que sí te quiero destacar es que, volviendo al tema de la construcción, la gente de Náutica Recalada nos provee todos los insumos que no son típicos. O sea, la lancha tiene ese centro de gravedad bajo porque se construye con composite. Entonces, bueno, estos materiales tienen que estar provistos en forma permanente para asegurarte la producción y la verdad que tenemos mucho apoyo de ellos y estamos muy conformes también. ¿Cómo fue el desarrollo en el astillero? ¿Cómo se construyó esta Araucan? Bueno, sí, tuvimos en el medio de la pandemia que nos frenó un poquito, pero la verdad que el planteo siempre con Esteban, que es mi socio, Esteban De Luca, que es arquitecto naval, fue disfrutarlo. O sea, la verdad que tuvimos tiempo de hacer el desarrollo como queríamos y esto se hizo de cero en astillero, por supuesto. El astillero tiene una trayectoria importante en vela. Estamos desde el 1987, hicimos algo como cercano a 500 veleros. Después tuvimos un tránsito que todavía seguimos con los semirrígidos, hicimos cerca de 800. Entonces esa fue digamos, nos entusiasmó el motor y bueno, acá estamos. ¿Cómo está dispuesto todo este interior? El interior, por empezar, bueno, desde popa tenés la planchada alrededor del motor. Vos podés pasar de banda cómodamente. Y después tenés ese escalón en el acceso al cockpit que en condiciones de mar, por ejemplo, ahora estamos en el río, pero por ahí estás navegando en el mar con ola un poco complicada, te asegura que nunca vas a tener agua adentro. Bueno, después hay solarium con respaldos rebatibles y de quitar. El baño compartimentado, la butaca de comando que es giratoria y una proa que, bueno, justamente por la manga que tiene la lancha y el puntal, lo que se siente acá adentro es un ámbito de protección. O sea, acá no te mojás, estás muy contenido y como la proa es cuadrada, generó muy buen espacio adelante. Realmente las 8 personas que van acá están cómodas, ¿no? No para nada hay falta de espacio. Comunidadnáutica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Alejandro, la unidad que estamos viendo hoy en Esloras, ¿qué motor tiene? Esta tiene un Mercury 200, un verado 6 cilindros, 200 caballos. ¿Y cuál es el rango de potencia? Mira, estamos en 170 y 150, te diría bien, hasta 225. ¿Quién es la gente que busca este tipo de embarcación? Bueno, mira, yo te diría que alguien que a lo mejor tiene un cachito de experiencia en el motor, ¿no? Pues es una lancha grande, o sea, si bien la eslora es razonable, la lancha es grande, de volumen, de manejo. Entonces el astillero la vende con un curso. Para alguien que no sepa nada, se vende con un curso de manejo porque va más allá del carnet de timonel. O sea, tenés que
tenerle el manejo de amarra, de subir, de bajar, ciertas cosas que creo que es algo que suma mucho, ¿no? Así que esto es en cuanto a quién está dirigida, pero el uso, mira, para cualquiera, es un uso familiar, recreativo, muy amplio, te permite desplazarte a lugares lejos rápidamente, entonces vos podés perfectamente con tu familia y 8 personas, si es familia numerosa también, no hay problema. En cuanto al diseño exterior, colores y demás, ¿cuáles son las opciones? Bueno, sobre una base del blanco que vemos, tenemos más o menos determinados 4 o 5 colores de lavanda, pero acá tenemos que meter lo de los ploteos, eso es algo muy personal. Nosotros ofrecemos un catálogo de esto, pero bueno, es algo muy personal y nos interesa personalizar la lancha, no solamente en eso, o sea, permitimos que si alguien necesita determinada cosa, lo hacemos. En cuanto a garantías, servicio postventa. Sí, nosotros damos de garantía 3 años, obviamente que hay algunas condiciones que cumplir, pero 3 años de garantía plena, ¿eh? Y después, en cuanto a la posventa, como lo hicimos con los 500 obreros que hicimos y los botes semirrígidos, esto es, digamos, atención permanente. El astillero da servicios de mantenimiento, de pintura, de todo lo que se necesite, pero eso es amplio, ¿eh? Es algo, digamos, que lo hacemos desde hace muchos años y nos parece que es algo bueno, que da buenos resultados, que la gente se siente tranquila con esto. ¿Cómo se comercializa la Araucan 225? Mira, empezamos con esta unidad, que es la que probamos hace un par de meses en redes sociales. Ahora la estamos presentando con ustedes. No tenemos vendedores de zona determinados, excepto los chicos de Puerta Delta, que están trabajando allí con la lancha muy bien, con muchas consultas. Y básicamente es eso. Si tendrías que hacer una conclusión final o definir en pocas líneas esta embarcación, ¿qué nos puedes decir? Mira, que te vas a sentir muy cómodo arriba, que te vas a sentir muy seguro. Yo sé que la gente no va arriba de una lancha muy velozmente, que no es la idea, pero si querés la velocidad la tenés. Vas a sentir una sensación de solidez y además vas a poder hablar casi como estamos hablando ahora, con el motor a 4.000 vueltas, es muy silenciosa, no te vas a mojar, así que es para disfrutar con muy poquitos límites, es amplio el tema. comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Después de escuchar a Alejandro Iacopetti, titular del astillero Araucan Boats, y contarnos todos los detalles de este flamante producto, la lancha Araucan 225, pasamos a comentarles nuestros comentarios finales, empezando en este caso con sus principales características. Eslora, 6.70 metros. Manga, 2.60 metros. Calado, 40 centímetros. Puntal, 1.40 metros. Peso sin motor, 1.000 kilogramos. Rango de potencia, de 175 a 250 HP. Tanque de combustible, 140 litros. Habilitación, 8 personas. La Araucan 225 es un desarrollo íntegro del astillero, quien le encargó al diseñador Yuri Drott la creación de esta moderna lancha que ofrece mucha personalidad, estilo, elegancia y delicadas líneas. Gracias a su generosa manga se ha logrado un amplio y versátil cockpit, con mucho espacio, fácil de transitar, cómodo y seguro. Se accede desde popa a través de una abertura en estribor. El asiento trasero cuenta con un respaldo con varias posiciones, otorgando la posibilidad de sentarse hacia atrás y hacia adelante o de usarlo como cama solar. Un módulo con pileta en estribor y el puesto de comando con una butaca giratoria y ergonómica. El módulo de babor es un baño compartimentado, muy bien logrado, de grandes dimensiones y altura. Además, cuenta con luz cenital. La proa, de estilo cuadrado, también es amplia y seca. La construcción artesanal de esta nueva lancha está producida con materiales de primerísima calidad suministrados al astillero Araucan Boats por Náutica Recalada. Resinas, tejidos biaxiales, fibra de vidrio y núcleos de honeycomb y coremat.
La unidad que estamos presentando en Esloras está motorizada con un Mercury V6 de 200 HP con hélice paso de 19 pulgadas. Es un moderno motor de 6 cilindros en línea de 3.4 litros y que pesa 215 kilogramos. Con esta potencia, intermedia según el rango, tiene una inmediata salida a planear. Dándole un poco de ángulo al motor con el Power Trim, desliza con mucha soltura al tiempo que se siente firme desde el volante y con muy buena respuesta en los giros. No tiene tendencias raras y se la siente muy firme y consistente. Veamos algunos datos obtenidos durante las horas de navegación en parte del río Urión, San Antonio y Canal Vinculación en el Delta. A 2800 RPM navegamos a una velocidad crucero de 20 nudos. Al régimen máximo de 5000 RPM alcanzamos los 48 nudos. El consumo estimado está en el orden de los 18 litros hora según, lógicamente, condiciones de navegación como así también el peso transportado. Concluyendo, la Araucan 225 es un nuevo producto de la industria desarrollado íntegramente en nuestro país. Desembarca en un segmento muy competitivo y donde hay excelentes rivales. Pero gracias a su calidad de materiales y construcción, confort y prestaciones, es un producto a tener muy en cuenta. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo.